Hola, buenas tardes. Dinos tu nombre, apellido, falla y sector al que perteneces. Vale. Soy Paula Maestro, de la falla Grabador Jordán Escultor Pastor y pertenezco al sector Cuatro Carreras. Ahora dinos a qué te dedicas en tu vida cotidiana. ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Soy ingeniera en diseño industrial y estoy trabajando en el departamento de impresión 3D de una empresa. O sea, que todo una todoterreno, ¿no? dinos, cuéntanos un poquito qué tal, cómo viviste el acto de tu preselección, esperabas ser seleccionada, ¿cómo fue esa noche? Pues bueno, el acto de preselección tuvimos 2 días. El jueves estuvimos con el jurado reunidos y nos estuvieron haciendo entrevistas, cenamos con ellos y ensayamos. Y ya el viernes, en el que pues, pudimos disfrutar más tranquilas del desfile y ya de la elección. Y en ese momento tan esperado por todas y oído tu nombre, ¿qué sentiste? Pues al principio no me lo podía creer, además fueron mis compañeras las que me tuvieron que un poquito hacerme creer que de verdad estaba ahí. Empujar un poquito, sí, ¿no? Y nada, enseguida pues me arreglaron, muy atentos siempre los delegados de Cuatro Carreras, y me dijeron tranquila y sube disfrutándolo. Y la verdad que les hice caso y disfruté mucho esa pasarela que yo creo que es tan esperada para todas. ¿Esperabas ser seleccionada por tu sector ese día? Pues la verdad es que no, porque este año he convivido con unas chicas increíbles y maravillosas y claro, pues es que cualquiera podíamos salir en ese momento. ¿Y las compañeras que te acompañan ahora en esta etapa nueva, esperabas que fueran seleccionadas o tú tenías otra quiniela? Pues la verdad es que las esperaba, porque para mí, bueno, he vivido mucho con ellas, son muy amigas y de hecho se puede ver en el vídeo el gran abrazo que nos dimos y confiaba plenamente en que ellas tenían posibilidades. ¿Te parecieron duras las preguntas del jurado o entraban dentro de lo normal? A ver, me parecieron justas, en el sentido de decir que te preguntaban cosas que obviamente pues, tienes que saber o simplemente para saber que de verdad conoces un poco el mundo de las fallas. Fueron preguntas diferentes, yo creo, que nunca nos habían hecho, pero inesperadas, pero bien. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para el acto de la Fonteta? ¿Quizás algún traje nuevo o no? No, yo confío en mis trajes. La verdad que cuando los elegí sabiendo que eran para mí personalmente los mejores que tengo. Y ahora la duda es cuál de todos me pondré. Eso es lo que tengo que por ahora aclarar, o sea que no me voy a hacer ninguno más. O sea, ¿el de la preselección fue el mismo que el de la presentación o no? Porque sí, si te ha dado suerte. Sí, pero tengo más trajes también muy buenos. Es que no sé. No lo sabes. Bueno, seguro que el que elijas, seguro que acertarás. Sí. Seguro que sí. ¿Quién es tu indumentarista? Aguas de Marzo. Tengo todos los trajes de ellas. Confío muchísimo en ellas. Además, para mí ya son como una familia. He pasado tantas horas allí que son una familia. Y no cambiaría. O sea que ellas mismas también te confeccionan, ¿no? Sí, sí. Muy bien. He comprado todo, las telas, las manteltas, todo ahí y me las han hecho los trajes. Estupendo. ¿Te ves con posibilidades de ser seleccionada para la Corte 2019? Pues yo creo que sí. Si estoy aquí es porque las tengo y la verdad que me gustaría tener esa posibilidad. ¿Y si te propusiesen ser la próxima fallera mayor de Valencia, aceptarías? Sí. Muy bien, claro que sí. Claramente sí. Muy bien. ¿Qué condiciones crees que debe de reunir una fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que tiene que ser sobre todo cercana a la gente y sentir las fallas. Esas dos son las únicas cosas que yo creo que de verdad son necesarias, porque con eso ya tendríamos pues, una gran fallera mayor. ¿Crees que la fallera mayor de Valencia es un referente a nivel nacional cuando se habla de las fallas? ¿O por el contrario, habría que potenciarlo, explotarlo, su imagen todavía mucho más? Yo no creo que habría que explotarla, es simplemente una representante, bueno, simplemente no, es la representante, pero ella misma ya, conforme es y lo que representa, tiene la importancia que se merece. Y yo creo que la fallera mayor de Valencia es la representante de todos los valencianos, y eso seguro, y confío en que fuera de Valencia lo saben y se nota. Y en el caso de las cortesanas, ¿crees que se les debería de dar más actos, acudir ellas más a más sitios, no solo la fallera mayor, que tiene muchos más actos que las cortesanas, o crees que está así bien? Hombre, yo creo que también son representantes y se les puede dar perfectamente el voto de confianza de que nos representen como tal y de que acudan a todo.
son también un apoyo muy importante, creo yo, para la Fallera Mayor de Valencia. Y si la Fallera Mayor de Valencia lo necesita, deberían de estar ahí con ella, acompañándola en todo. ¿Qué canales son los más apropiados, en tu opinión, para promocionar la fiesta de las fallas? Facebook, Instagram, Twitter, me imagino que formarán parte de tu vida cotidiana, ¿no? Pues yo creo que todos. Ahora mismo estamos en una era digital y hay que potenciar, pues, el Facebook, el Instagram. Son páginas donde se les puede dar una gran publicidad al mundo de las fallas internacionalmente. Ahora dime, si pudieras cambiar, si a ti te dieran la oportunidad de cambiar algo en el mundo de las fallas, ¿cambiarías algo, modificarías o lo dejarías todo tal y como está? Es que yo lo dejaría como está. Para mí las fallas ya son perfectas. Las fallas están hechas por la gente y la gente que compone las fallas son gente muy buena y muy preparada, con lo cual no cambiaría nada. Y ahora, tras la experiencia de estos 2 años atrás, de que el mismo jurado que elige a las cortesanas sea el mismo que elija a la Fallera Mayor de Valencia, ¿qué opinas tú sobre eso? Pues me parece muy bien, porque tienen mucho más tiempo para conocerlas. Cuando eligen sabiendo lo que va a ir, y yo creo que está bien. O sea, es que les das la oportunidad de tener más tiempo para conocerlas y poder ver a una Fallera Mayor de Valencia en las 73 y no solo en 13. Muy bien. ¿Qué opinas de que el presidente de Junta Central Fallera esté vinculado con el Ayuntamiento de Valencia? ¿O piensas que debería de ser elegido por los presidentes de las comisiones o, en este caso, por los mismos falleros, por ejemplo? Yo creo que el Ayuntamiento y las fallas deben de estar de la mano siempre, básicamente porque las fiestas necesitamos del Ayuntamiento y el Ayuntamiento necesita de las fiestas. Sí que es verdad que el presidente debe de tener siempre en cuenta la opinión de los falleros, porque somos los que hacemos la fiesta y, vamos, los que al final y al cabo, los que trabajamos por y para que esto siga adelante. ¿Y que esté vinculado con la política? Bueno, eso sería algo que habría que analizarlo a fondo, pero sigo pensando que deberíamos de tener una mano en el ayuntamiento para que siempre tengamos un apoyo donde poder acudir en caso de cualquier duda o de cualquier tema que tengamos que resolver. Claro. Pues mira, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en Torrente, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? En Torrente es elegido por los presidentes de Torrente. Es una persona conocedora del mundo de las fallas, evidentemente, conocedora por todos los presidentes, y es elegido él. O sea, no tiene nada uh-huh. que ver ni con la política, ni con el ayuntamiento, ni con nada. ¿Sabías...? Sí, ¿eras conocedora? Pero siempre y cuando el ayuntamiento ayude a ese presidente, a mí me parece muy bien. Pero claro, es que ayuden. Lo único que yo pediría, que el ayuntamiento ayude, como lo hace actualmente. Muy bien. Si fueras seleccionada para la corte del 2019, ¿crees que podrías compatibilizar tu vida cotidiana con lo que se os avecina ahora? Sí, sin ninguna duda. Por eso estoy aquí. Si viese que no tendría posibilidades, no me habría presentado. Vale. Y en las visitas y jornadas que vais a realizar ahora con los miembros del jurado, o sea, Calvestra, los museos, la Batalla de Flores, ¿cuál tienes más ganas de vivir? Pues yo creo que todas, porque escuchas muchas opiniones y no sabes cuál de todas es la mejor. Pero la Batalla de Flores para mí es la principal y la que más próxima tenemos. Claro. Yo creo que es donde de verdad nos creemos que somos preseleccionadas. Muy bien. El tema de las cámaras, los flashes, los vídeos, ¿cómo lo vas a llevar? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, además yo creo que, bueno, que vas cogiendo tablas con el tiempo, y este año de Fallera Mayor pues me ha ayudado a ir cogiendo más tabla. ¿Y en el caso de no ser seleccionada, lo volverías a intentar en próximos años, en tu misma comisión o incluso en otra comisión, o con una vez es suficiente? Pues la verdad es que no sé qué decirte, porque igual ahora te digo que sí y luego decido que no, o luego te digo que no y luego decido que sí. Yo creo que me gustaría terminar de vivir este año esta oportunidad y luego ya veremos qué pasa. ¿Y el acto de la Fonteta, cómo esperas vivirlo? ¿Te lo has planteado? ¿Te lo has imaginado? Pues no me lo he planteado aún ni me lo he imaginado, y ya solo de decirlo se me pone la piel de gallina. La verdad es que yo... es un acto que he vivido desde la parte de arriba, y pensar solo en poder estar abajo, el sentir el apoyo de toda Valencia, porque ahí está toda Valencia, y de sentir el cariño de todo el mundo,
vamos, tiene que ser increíble. Muy bien, pues mira, ahí tienes tu cámara, puedes agradecer, dedicar, hacer lo que tú quieras porque es tu momento. Vale, gracias. Bueno, pues le agradezco a mi familia fallera también, todo el apoyo que me están dando, a la agrupación, que me siento también muy querida por ellos, y espero representarlos como se merecen. Bueno, Paula, pues nada, darte las gracias por habernos dejado entrevistarte hoy, desearte toda la suerte del mundo, a ver si oímos tu nombre en esa fonteta, y nada, muchísimas gracias por todo. A ti. Nada.